Hola para todos, soy Sergio Sánchez y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes algunos tips o recomendaciones respecto a la siembra de un cultivo del café. En el proyecto de finca cafetera de 0 a 100 estamos en esta labor, así que vamos a ir recorriendo el proceso que hemos hecho desde el inicio. El principio fue realizar una correcta programación. Estamos en el mes de mayo, el cual es época de lluvias en el lugar donde estoy, y es muy bueno realizar la siembra en esta época. Con esto garantizamos o aumentamos las probabilidades de éxito. Esto se hizo gracias a una programación 8 meses anterior, o sea, la elaboración del germinador en el mes de agosto del año pasado. ¿Listo? Hay que programarse con 8 meses de anterioridad. El segundo paso fue realizar el trazado. ¿Listo? Si quieres ver cómo realizamos el trazado a curvas a nivel con la ayuda de una herramienta casera muy fácil de hacer, puedes ver aquí en el listado de mis videos cómo realizar el trazado para un cultivo de café. Lo tercero fue realizar una muestra de análisis de suelos. Gracias a esa muestra de análisis de suelos, supe con qué realizar una enmienda o una corrección de pH. Esto es muy importante y el mejor momento para hacerlo es aquí, en la época de siembra, en el momento de la siembra. Debido a que la enmienda, que en este caso fue cal, ya que necesito subir el pH, se aplica alrededor del hoyo y en el suelo que se saca para rellenar el hoyo, ¿cierto? O para la siembra. Entonces es ideal que realices con anterioridad esta muestra de análisis de suelos para saber con qué debes realizar la enmienda en tu caso. No te doy la recomendación exacta porque esto no es un valor estándar. Cada quien, de acuerdo a su tipo de suelo, al pH que tenga, a su cultivo, pues debe realizar su propia muestra de análisis de suelos para saber con qué realizar la enmienda. Ahora voy a mostrarles en campo cómo antes del momento de la siembra voy a hacer la aplicación de unas micorrizas. Las micorrizas son unos hongos que realizan una simbiosis con las raíces del café, aumentando su desarrollo. En esta imagen puedes ver una planta a la cual se le aplicó micorrizas y otra planta a la cual no se le aplicó. Entonces, como ven, es muy provechoso utilizar estos hongos. Los puedes conseguir en la tienda virtual de caficultoreselite.com. Aquí en la descripción del video les dejo el link por si quieren lo mejor para su cultivo también. Así que, pues, bueno, vamos a campo y les voy a mostrar cómo se aplican estas micorrizas. Listo, ya nos encontramos aquí en el lugar para realizar la siembra de este cultivo de café. Bueno, esto es un colino que ya tiene un porte listo para ser trasplantado al sitio definitivo. Como ven, se le realizó la labor de descope, que se realiza más o menos a los 4 o 5 meses antes de la primera cruz. Esta labor es simplemente retirar el cogollo de la planta con el fin de obtener dos tallos por planta, como lo ven aquí, ya dos tallos por planta. Eso significa mayor número de tallos por área, mayor número de nudos, mayor producción, más café, ¿cierto? Solo con esa labor. Ok, segundo, lo que realizamos fue la aplicación de la enmienda, ¿cierto? Como les comenté, con el resultado de análisis de suelos, yo apliqué cal líquida alrededor del hoyo y en el suelo que se extrajo del hoyo para corregir el pH y así obtener los mejores resultados. Recordemos que tener un pH desbalanceado es como tener una sopa muy salada. Tenemos ahí todos los nutrientes, pero no nos la podemos tomar. Lo mismo le pasa a la planta. Al realizar la corrección de pH, es como si corrigiéramos ese exceso de sal en la sopa y ya no la podemos tomar y adquirir los nutrientes. Lo mismo le pasa a la planta. Corrigiendo el pH, ya ella puede tomar todos los nutrientes que se encuentran en nuestra propia finca. Ok, ahora lo que voy a realizar es la aplicación de las micorrizas. Como les comenté, la pueden conseguir en su tienda virtual de caficultoreselite.com. Lo que hice fue con anterioridad en una gramera tomar una medida de 40 gramos, ¿cierto? Y estandarizar esta medida. Simplemente sé que hasta aquí son 40 gramos para no estar midiendo en cada aplicación, ¿cierto? Lo que se hace es que se toma un poco de este producto que tiene registro ICA, ¿no? Muy importante. Tiene registro ICA, todos los documentos legales al día, ¿cierto? Calidad garantizada. Y lo que se hace es que se aplica en las paredes
del hoyo, el cual debe ser de 30 por 30 por 30 de profundo, ¿cierto? Muy importante las medidas del hoyo. Y se aplica un poco también en el suelo que extrajimos del hoyo, ¿cierto? Se mezcla, posteriormente se abre la bolsa del colino de esta manera. O también puedes utilizar una navaja, ¿cierto? Para hacer un corte, eso te puede agilizar mucho más el trabajo. O lo abres aquí por la vena lateral para que se abra más fácil. Okay. En este momento es crucial revisar que no exista cola de marrano. Cuando un colino se pasa del momento de siembra, la raíz principal comienza aquí a enroscarse y forma cola de marrano. Si una planta está así, no debes pasarla a sitio definitivo. También es el momento exacto para revisar que no existan plagas como por ejemplo la cochinilla harinosa, ¿cierto? Las cochinillas harinosas se ven aquí en las raíces secundarias como un polvillo blanco. Si encuentras una mata así, no la lleves a sitio definitivo. ¿Listo? Después de que la extraes de la bolsa, entonces lo que se hace es que se siembra, ¿cierto? Si de pronto queda muy profunda, entonces pues aplicas un poco del suelo, ¿cierto? Se siembra de esta manera, se le aplica todo el suelo que quede en contacto íntimo, ¿cierto? Así, de esta manera, aquí así. Y como ven, es muy fácil realizar esta labor, pero como bien sabemos, viene un trabajo de 8 meses atrás, ¿cierto? Cuidándola desde la etapa de vivero, haciendo la programación del germinador. Listo, con eso ya quedan las micorrizas en contacto íntimo con la raíz y voy a garantizar que el desarrollo de esta planta sea muy productivo. Bueno, vamos a continuar aquí con la labor de la siembra. Espero que esta información sea muy importante, sea muy útil para todos ustedes. Recuerden seguirme para seguir recibiendo información gratuita y de mucho valor respecto al cultivo del café. Soy Sergio Sánchez y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.